Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya comenzamos nuestras actividades aquí en DGES TV. Y bueno, como siempre, como ya es costumbre, iniciando con nuestros alumnos. Y hoy tenemos un proyecto muy importante que no es nuevo. Varios de ustedes seguramente ya lo conocen porque tiene una trayectoria muy amplia en cuanto a tiempo y en cuanto a reconocimientos que han trabajado los chicos durante varias generaciones en la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 35. Es que apenas vienen despertando los muchachos, así como que los despertamos muy temprano y ya no estaban acostumbrados, ¿verdad? A ver, cuéntenme las vacaciones, ya de verdad, ¿a qué hora se levantaban? A ver, de este lado, Axel. Sinceramente, a las 11. A las 11 de la mañana. Y así como de, no, como que 5 minutos más, ¿no? ¿Y a qué hora se dormían? A ver, de este lado, Andrea. Yo a las 11. De la noche. No, fíjense, temprano, ¿eh? Porque sí hay algunos que dicen a las 3 de la mañana hasta que acabe la Sí. programación de la televisión, ¿no? Bueno, pues ellos vienen, ya decíamos, de la técnica 35 y vamos a empezar con las presentaciones antes de que nos cuenten de qué nos vienen a platicar hoy. A ver, empezamos de este lado, por favor. Ah, bueno, pues muy buenos días a todos. Nuestro proyecto en este año se denomina Movieco 35, Nuestra Huella Ecológica. Hace un año se llamaba Movieco 35, Proyectando hacia el Futuro. Y hace 3 años se llamaba Movieco 35, Diseñando el Cambio, ya que ha ido evolucionando conforme las etapas han ido añadiéndose más y ha tenido evolución en concursos y en demás programas. Okay, ¿y tú eres? Yo soy Axel. Okay, ya se le había olvidado lo más importante, ¿verdad? Le pasamos el micrófono para allá. Muy buenos días, yo soy Valeria. Somos representantes del proyecto, como bien lo ha dicho, desde hace 2 años. Somos los que hemos ido representando. Valeria, a ver, cuéntanos, ustedes todos ya van en tercero, pero decía Valeria, somos representantes. ¿Cómo de cuántos integrantes estamos hablando en el proyecto? Bueno, los que empezaron el proyecto fueron hace 3 años nuestros compañeros de tercero que ya salieron y Andrea y yo fuimos las primeras que iniciamos con ese proyecto y ya después se fueron integrando ellos y pues actualmente tenemos, o sea, hay más niños que incluyen el equipo de trabajo para que colaboren y todas las reforestaciones y todo lo que hacemos son colaboración. Ok, porque ya nos van a contar al rato que es un proyecto en el que intervienen muchas manos, ¿no? Incluso varios profesores, varios responsables, entonces, pues no se podría hacer con 5 personas, ¿verdad? Ellos vienen representando hoy porque nos van a contar un poco, pero en realidad hay muchas más personas que intervienen. Muy bien, continuamos con... Buenos días, mi nombre es Gabriela. Venimos, como decía mi compañera Valeria, representando a la Escuela 35 con nuestro proyecto Movi Eco 35. Este es un proyecto ecológico que consiste en una mejoración del medio ambiente a base de pequeñas ramas que sacamos en la escuela para ir poco a poco colaborando con el planeta. Ok, entonces, digamos, la meta esencial es la sustentabilidad, ¿no? Que es una palabra que, digamos, una generación atrás de ustedes no era como muy conocida, ¿no? De pronto hablar de sustentabilidad decían así, pues yo creo que es como de sostener algo o algo así, pero no nos sonaba básicamente a nada. Y ahorita ya está, les digo, como de moda y ya muchos de nosotros sabemos de qué se trata la sustentabilidad, ¿no? Que no es, no compres, no hagas, no, sí, pero tenemos que tener como esta base de darle al ambiente también, ¿no? No solo quitar. Bien, de este lado, por favor. Buenos días, mi nombre es Andrea y también venimos a contarles un poco de nuestro proyecto y pues podría decirse que motivar a los jóvenes a que también lo hagan. Es muy importante, fíjense que hace rato antes de entrar al aire nos decía, bueno, le recordaba a la maestra, ¿no? Hay que hacer mucho hincapié en que la idea es como jalar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque también los chicos, a lo mejor los de primero y más en su escuela que ya tienen esta idea del medio ambiente, como que no les preocupa mucho eso, ¿no? Como que no están muy conscientes de que nos vamos a acabar el mundo si no nos detenemos ahora. Pero ustedes lo que buscan es, no solo en su escuela, en el mundo, tratar de que las personas se den cuenta de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bien.
Buenos días, yo soy Ana, es un honor estar aquí representando a mi secundaria 35. Bueno, pues esperemos que con nuestra plática los motivemos, sobre todo como ya dijeron, y esperemos que nos ayude no solo nosotros los estudiantes, sino toda la comunidad donde vivimos y todo eso. Ay, fíjense, ahorita que decía Ana, a ver si alguien me dice en qué colonia está y en qué delegación está su escuela. A ver, acá de este lado, Axel. Sí. Nuestra escuela está en la delegación Gustavo Madero, es la calle Poniente 118, está a escasos metros del metro Potrero. Ah, ok. Fíjense que yo les pregunto esto de la delegación porque a veces nos visitan las escuelas secundarias del sur y ellos están como mucho más acostumbrados a esto de la biodiversidad, ¿no? Porque ellos alrededor pues sí todavía tienen mucha fauna, mucha flora del lado sur del Distrito Federal. Pero cuando hablamos del lado norte, que es lo que nos toca a nosotros, y peor aún cuando hablamos del lado centro, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, pues ya como que animales, pues solamente las palomas en los edificios, ¿no? Y de flora y fauna, pues los escasos árboles que quedan entre las avenidas, ¿no? Es como mucho más complicado hablar de biodiversidad y de temas de sustentabilidad cuando no estamos muy acostumbrados a ver el medio ambiente, ¿no? Cuando los niños están en la primaria, de pronto piensan que las hojas de papel, crecen en los árboles, ¿no? Ya así hechas, ¿no? O que los celulares igual plantan uno y sale uno nuevo, ¿no? Entonces, sí como tener esa idea de dónde salen las cosas, ¿no? Bien, chicos, entonces me dicen, este proyecto ya lleva 3 años. ¿No? Y ha ido evolucionando. ¿Quiénes me decían de este lado? Valeria y Ana, ¿ustedes fueron de las pioneras? No, Valeria y yo fuimos. Ah, Valeria y Andrea, perdón. Porque en un principio nosotras entramos como colaboración, como ahora muchos de nuestros compañeros de segundo y de primero, entramos de colaboración con los de tercero. Ah, fíjense, es muy importante porque a veces ellos, quizá los de primero que entran, dicen, ay, pero pues colaborar y nunca voy a poder de verdad intervenir, nunca voy a ir a la tele, ¿verdad? Sí. Pero sí se puede entonces, Andrea, sí es como escalar puestos, digamos. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo es esta organización entre ustedes que son, digamos, los que desarrollan el proyecto y los colaboradores? Ay, es muy padre porque como que no tan solo te acercas ayudamos, un poco, no solo ayudamos al medio ambiente, sino que también hacemos como, pues, hacemos un lugar de armonía y nos empezamos a convivir más y empezamos también a conocernos, no solo para ayudarnos a nosotros, sino a toda la escuela y a todo el planeta. Ah, fíjense, también se hacen lazos de amistad. ¿Ustedes son del mismo grupo? No. Ah, entonces se conocieron en el proyecto. Sí. ¿Y cómo fue este acercamiento desde, por ejemplo, que Valeria y Andrea entraron como colaboradoras? ¿Y qué es lo que hacen los colaboradores? Bueno, pues en un principio nosotros éramos así como que, pásame esto y así, éramos y como íbamos viendo, como ya aprendimos cómo se hacían las cosas. Ah, dice Andrea, éramos asistentes, ajá, ¿no? O sea, les enseñaban, digamos, eran como los estudiantes de los que ya habían empezado el proyecto. Sí, así. Muy bien. Y bueno, háblenme un poco también de las líneas de trabajo, que son, digamos, como varios proyectos dentro del proyecto, ¿no? Ajá. ¿Quién me habla de la reforestación de los jardines? Bueno, yo soy el representante de esa línea de trabajo, al entrar a nuestra escuela, en la recepción se podría decir, antes de ya ingresar al plantel, hay un jardín del lado izquierdo que cuando yo entré estaba abandonado, estaba un poco solitario, ¿no? Entonces, desde que inició el proyecto, nos planteamos la idea de hacer que ese jardín tuviera más vida, que se fuera viendo más bonito, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, todo comenzó desde plantear el problema, ¿no? Ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces vimos primero que estábamos mal porque tiraban basura ahí, estaba muy sucio, por así decirlo. Después de eso, el segundo paso fue limpiarlo, sacar toda la basura, lo que no le hacía bien al jardín, ¿no? Después de eso, ya después de limpiarlo, todo ese proceso, se realizó la planta de semillas de árboles frutales.
tenemos granadas, tenemos mandarina, limón, y papaya. Fíjate, cuando tú dijiste había un espacio, no sé, también les digo que tenemos como la mentalidad de ciudad, pero yo me imaginé así como unas jardineritas, así. Pero ya que dices ahorita árboles frutales, entonces era un gran, es un gran espacio. Sí, es amplio, no es así tan grande, pero sí lo necesario. Ya después de eso, lo que hicimos fue plantar, bueno, con realización de otra línea de trabajo que se llama lombricomposta, utilizamos lombrices para que creen abono. Entonces, ese abono se ponía alrededor de las plantas para que les ayudara, les diera más fuerza, por así decirlo. Uh-huh. También echamos químicos que le ayudaba, pues, le daba más vida, por así decirlo, okay, a los árboles. Y después de eso ya los regamos constantemente. Para eso también están los colaboradores, ¿no? También, porque sí, es un trabajo que, como les decía hace rato, pues no, ustedes cinco se van a encargar de regar todos los arbolitos y de hacer toda la lombricomposta. Es como un trabajo en equipo. Sí. Bien, ahora vamos a la segunda línea de trabajo, que es el reciclado, que es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Como que mucha gente no entiende esta idea de dónde va cada basura, ¿no? Cada desecho. A ver, ¿quién me va a contar del reciclado? Bueno, el reciclado era parte de... representaba uno de nuestros compañeros que lamentablemente hoy no pudo venir. Ok. Entonces yo voy a decir lo que a él le tocaba, por así decirlo. Muy bien. En el reciclado lo dividimos en dos líneas. Bueno, de esa línea se dividieron dos ramas. Ok. Entonces, la primera rama es el reciclado que es el PET. Se juntaba, se convocó, uh-huh, a los alumnos a realizar, juntar su PET que tuviera en su casa o así. Entonces, con ese PET tenían como mínimo 30 botellas que, uh-huh, llevar. Entonces se realizaba un cambio. Ellos nos daban sus botellas de PET y nosotros les dábamos un sello. En un inicio era un sello con el que podrían cambiarlo con sus maestros por puntos extra, o en el caso de que sacara 9.5, subir a 10 y así, ¿no? Ya después se fueron convirtiendo en boletitos y pues hasta el momento ese proyecto sigue. Después, las botellas que juntábamos, que era el PET, el aluminio y el polietileno de alta densidad, se llevaba a una fundación que se llama ECOSE, que es una fundación sin fines de lucro, en donde se juntaban y nos daban por cierta cantidad de kilos puntos. Entonces esos puntos servían para tener ingresos para que pudiéramos comprar los artículos necesarios para las demás ramas. Hace poco fuimos a la premiación de esa organización de ECOSE, pues ahí estuvimos. Que este premio del que nos estás hablando sobre de ECOSE, ustedes fueron premiados porque tienen un alto puntaje, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, por eso fue que asistieron a esta premiación. Uh-huh. Y cuéntanos cómo estuvo eso, cómo estuvo el evento. estuvo padre, fue en el World Trade Center. Entonces llegamos, era como más infantil el evento porque habían inflables, habían payasos, pero pues en cierto punto nos sentimos niños otra vez, más niños, más chiquitos, ¿no? Entonces estuvimos conviviendo entre nosotros y entre las demás escuelas, así también viendo el espectáculo que hacían, teniendo los regalos que daban, pues. Ok, fíjense que a mí me encantan los chicos de tercero cuando dicen, estábamos con los niños, ¿no? Aquí están las profesoras y ellas nos dirán, es bien bonito cuando los niños ahora ya no se sienten niños. No, ante la UNICEF, hasta los 18 todavía son niños, así que déjenme, les digo que todavía se pueden subir al inflable. Mientras no los bajen, se pueden subir todavía. Muy bien, entonces esto es en cuanto al reciclado y decían, fíjense qué buena estrategia que ahí hay otra colaboración de los profesores, ¿no? También ellos estaban interviniendo en algún sentido
por medio de esta valoración, ¿no? De los sellos y de los puntos. Ahora vamos con la pintura ecológica, que es otro proyecto. Cuéntenme, ¿cómo se da esto? ¿De dónde surge la idea? Ah, bueno, pues esta pintura está hecha a base de baba de nopal. En un principio se ocupó en la escuela con los maestros para los trabajos escolares, como están estos que tenemos aquí. Uh-huh. Esos fueron los que realizaron los compañeros de tercero, eran los únicos en un principio los que al que se le ocurrió fue un maestro. Entonces los primeros que lo utilizaron fueron ellos. Ya después con el tiempo ya todos los demás ya empezaron a aprender cómo se hacía. Ok, entonces la elaboran en la escuela. Uh-huh. A partir de esta baba de nopal. ¿Y cómo es que se elabora esto? A lo mejor por ahí algunos otros profesores tienen esta idea, pero no saben cómo. ¿Dónde podemos investigar o cómo podemos saber la elaboración de este tipo de pintura? Esta pintura se elabora con la baba de nopal, con cal, con sal y bueno, se mezcla todo y dependiendo del color que tú necesites, es del, con pintura vegetal se pinta y en caso de que sea para el exterior, porque sirve para los exteriores, es con pintura para cemento. Ah, fíjense, y es algo que a lo mejor no se nos había ocurrido, ¿no? Y ya está, ahorita que están mencionando esto, fíjense cuántas cosas nos podemos ahorrar dinero, ¿no? Uh-huh. Porque decían ustedes, obteníamos los recursos a través de esto del PET con ECOSE. Y ahora con los trabajos, que a veces también pues los papás, ahora que uh-huh. inició el ciclo escolar, los papás así cuando ven la lista de útiles es así de, ¿es en serio? Sí. ¿No? Pero aquí hay otro método para ahorrar, ¿no? Que uh-huh. también en la clase de arte, pues a veces tenemos esta idea de crear algo ecológico. Aquí hay un muy buen proyecto, ¿no? Y ya sí. podemos hacer muchos colores, lo que se nos ocurra. Uh-huh. Y decías tú, también hay para exteriores, ¿cómo es esto? Se realiza de la misma manera, solo que se pone pintura de cemento para que dure más el color, porque si no con el sol se va deteriorando, o sea, no se cae la pintura por los componentes que tiene de la baba de nopal y el yeso, pero bueno, la cal. Pierde su color. Pero pierde el color. Ah, se va desgastando, digamos. No, pero ya ustedes, con la pintura para el cemento ya dura más. ¿Y ustedes lo han utilizado en algún exterior en la escuela? ¿Hay algo pintado? Un maestro y Valeria también ya pintó su casa con eso. Uh-huh. Ah, o sea, pintaste la casa, el exterior de la casa. El jardín, ya está decorado. Fíjense que, no, me encanta, ¿eh? Vamos a, un día tienen que venir y enseñarnos como todo el procedimiento, ¿no? Porque uh-huh. es una muy buena idea y nos podemos ahorrar mucho dinero. Muy bien, entonces esto es la baba de nopal, la pintura, ¿y la pintura con musgo? Bueno, la pintura con musgo consiste en una mezcla a base de yogurt, de cerveza y un poquito de agua. Aquí tenemos una representación. Se supone que una vez que la pintura esté regada y en una base con tierra, que es en lo que estamos trabajando ahorita, uh-huh. comenzará a crecer musgo. Aquí pintamos al venado de las secundarias técnicas para que al momento de crecer el venado se vea en grande. El proyecto se nombra Pali Yoli, que significa pintura viva, porque pues precisamente la pintura va a comenzar a crecer, lo cual va a causarle un relieve que pareciera que está viva. Ahí tenemos el ejemplo. O sea, la idea es que este proyecto lo están iniciando apenas. Ajá. Entonces, este es un ejemplo. Aquí, obviamente, nada más, si ven una parte que está oscura, eso es el musgo. Bueno, es la mezcla que nos acabas de decir hace Ajá. rato. Pero cuando pasa el tiempo, este musgo va a crecer sobre las partes que hayan pintado. Uh-huh. Sí, como en el que están sosteniendo mis compañeras, este ya está un poco más crecido. A ver, vamos a cerrar este. Ah, miren, este está ya un poco ya más. Ese inició como el del venado, pero ahorita ya creció un poco más el musgo, ya es un poco más visible. Y esta, decían, la idea es que es una pintura viva, puesto que el musgo pues es un ente vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es otra idea por ahí para arte, que tiene que ver con la creatividad y con el uso de las cosas que a veces nos parecen así como inservibles, ¿no? De pronto,
fíjense el musgo, ¿no? Pues muy bien. A ver, entonces continuamos, ahora vamos con el ahorro. Ya dijimos cosas que nos pueden dejar dinero, pero ahora vamos a las cosas que nos pueden ahorrar dinero, ¿no? El ahorro de energía, que se da también en dos proyectos, el Tonahuac y el Tonamitl. A ver, explíquenme un poco cómo está. Ok, Tonahuac significa luz brillante. Es un dispositivo que se creó a partir de varias pruebas, ya que primero lo intentamos con un CD y imanes que se colocaban en polos opuestos para que girara y creara la suficiente corriente para que se prendiera un LED, pero lamentablemente no funcionó y buscamos otras alternativas con ayuda de unos maestros y bueno, aquí se dio este dispositivo que se ocupó una celda solar con un vaso, con un material de laboratorio y un LED, por supuesto, agua mineral, y esto nos ayudó a armar este dispositivo que sirve para dos funciones, para de día y para de noche. Durante el día se carga y en la noche prende. No se va a ver, es que tenemos mucha luz en el foro, pero la idea, el funcionamiento de esta lámpara, o sea, ya prendió, pero no la pueden ver porque hay demasiada luz, ¿no? La idea es que cuando le da luz solar a la celda solar, se carga de energía. Y sí, ahorita están tapando la celda para que… Sí, se alcanza a ver un poco. Un poquito ahí, ¿no? A ver si podemos acercarnos un poco a la botella. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Enciende y obviamente en un espacio completamente oscuro, pues es una lámpara funcional, ¿no? Sí. Entonces digamos que es un proyecto a pequeña escala, ¿no? Es algo que cualquiera de nosotros podría tener en su casa y para las emergencias, por ejemplo, ¿no? Cuando se va la luz y de pronto se prende solito, no hay necesidad de que le encendamos ni nada, en cuanto no tiene luz, enciende. Exactamente. El otro proyecto, el de Tonamitl, ese es uno de estufa solar y calentador solar, es este de aquí. Ok, y es ese que tenemos sobre la mesa. Este funciona poniéndose sobre, puede ser en un dispositivo que tenga agua, con la luz solar, con este aluminio, es lo que transfiere el calor a través de la manguera y ya nos ayuda a por ejemplo, a tomar café, si quiere café, de aquí sale el agua. Ah, fíjese, es para calentar. Necesita el sol, obviamente. Y bueno, otro dispositivo que no pudimos traer porque es grande, sirve ya para calentar alimentos más sustanciosos. Ah, fíjense, o sea, hay uno como para alimentos y uno como para bebidas. Exactamente. Y a lo mejor muchos dicen, ay, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar? Pero nosotros estamos, les digo, tenemos como una mentalidad de ciudad, ¿no? Pero de pronto cuando nos vamos a un paseo, o cuando vamos de visita a un pueblito y vemos que hay personas que pues no hay manera de calentar, ¿no? O que por la situación geográfica en la que están, no hay posibilidad de encender fuego, por ejemplo, ¿no? Y esta es una alternativa ecológica para tener como agua caliente o comida caliente, ¿no? Entonces no pensemos como de, ay, pues mejor enciendo la estufa y ya, ¿verdad? También tiene que ver con el ahorro de dinero que estábamos diciendo y el ahorro de los recursos no renovables, ¿no? Entonces luz solar pues parece que todavía va a haber muchos millones de años, así que la podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente proyecto que son las ecoparedes. Y esto, acá nos va a hablar Andrea, cuéntanos. Bueno, las ecoparedes pensamos en hacerlo primero con botellas del mismo PET y un pegamento que con ayuda de nuestra maestra de química comenzamos a hacer a base de unicel y a base de acetato y de acetona, que hacían que el unicel se derritiera y tomara una textura de pegamento, la cual se colocaba en las botellas y se iban pegando. Lamentablemente no funcionó, entonces buscamos más alternativas y se nos ocurrió hacerlo de unas zapateras en la parte de cerca de la jardinera donde se colocó lo de reforestación,
se colocaban las zapateras y se colocaban las flores y todo para que luciera más bonita la escuela y pues trajera un ambiente más de tranquilidad y también pues recibir sus beneficios. Ok, entonces, y nos estás mostrando, a ver si lo puedes subir un poquito más, esta mariposa que está hecha con qué. Esta está hecha con unicel y con acetato. Lo que pasa es que cuando el unicel se deshace completamente y puedes volver a moldearlo como tú quieras. Entonces esto pues también puede servir mucho porque así ya no es necesario estar comprando las maquetas o los moldes o por ejemplo el cráneo así, porque tú ya lo puedes hacer. Ah, fíjense, también es un ahorro, digamos, en material, así, ¿no? En material educativo. Ahí tienen la idea, nos dijiste que es una mezcla de ¿qué? Unicel con acetato. Ah, fíjense, ¿y eso cómo lo calentamos o cómo? No, simplemente pones el unicel, lo pones en un lugar, en un platito o así, lo deshaces lo más que puedas, también tú lo troceas, le colocas poquitas cucharadas de acetato y solito se empieza a deshacer. Ya cuando empiece a hacerse como una masa o un tipo líquida también, lo colocas en el molde y lo empiezas a moldear como tú quieras. Ah, fíjense qué interesante. ¿Y con eso también está como pegado en su escuela? No, se podría decir que es una prueba, apenas lo estamos implementando también. Ah, fíjense. Algo que dijeron varias veces y que me parece muy importante destacar es que varios de los proyectos no tuvieron buenos resultados la primera vez. Uh-huh. Entonces, también para las escuelas, para los chicos que nos ven, pues no crean que así como que por arte de magia, ¿no? Uh-huh. Plantamos un árbol y salió, y en 2 meses creció alto, ¿no? Y de pronto hicimos este experimento y a la primera resultó, no. Ya nos dieron varios ejemplos de situaciones en las que de pronto no funcionaba la primera vez y no decían, ay, pues bueno, ya, ni modo, ¿no? Sino que trataban de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante, pues, tener paciencia, ¿verdad? Bien, y ahora platíquenme, ustedes ya han tenido muchas experiencias, ya nos platicaron de COSE, el reconocimiento que les dieron. Pero hay otros concursos, hay otras experiencias que han tenido, bueno, hasta a la tele nacional fueron, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos, ¿por qué creen que ya están tan desenvueltos y todo? Ya están acostumbrados a la fama. Entonces, ¿quién me cuenta de todos estos premios? Algunos vamos a mencionar, ¿verdad? Porque no tenemos tanto tiempo para mencionarlos todos, pero los más importantes, por favor, ¿quién me cuenta? Bueno, pues el primer concurso fue de Diseña el Cambio, que ganamos el primer lugar. Ok. Nacional. El primer lugar nacional, nada más para que vean. Y nos contaba la maestra, antes de estuvo Iniciativas Ambientales de Molina Center, que fueron finalistas. Ustedes todavía no estaban en el proyecto cuando esto sucedió, entonces por eso lo menciono yo. El primero, nos decías de este lado, en el que estuvieron ustedes, fue Diseña el Cambio. Bien, y luego tuvieron en el 2014, que fueron primer lugar a nivel nacional. Luego tenemos Hechos del Canal 13, a ver, ¿quién me cuenta esa experiencia? Bueno, la premiación de el concurso del que nos mencionan, fue en uno de los auditorios del, ¿cómo se llama? Del Museo de Antropología. Okay. Hubo una premiación ahí, entonces tenían las cámaras y aparte de eso se transmitió nada más una sección de nosotros, pues eran muchas escuelas. Ah, okay. Presentaron la premiación de Diseña el Cambio, pero además hicieron un reportaje especialmente de su escuela, en donde hablaban de este proyecto, ¿no? Porque su escuela es reconocida como una escuela sustentable, ¿no? Los recursos que utilizan no dañan el medio ambiente, digamos. Bien, luego, Líderes Éticos Sustentables. A ver, cuéntenme de Líderes Éticos Sustentables. Ay, todos se miran. Dilo tú. Ustedes fueron semifinalistas con Mobi Eco 35, proyectando hacia el futuro. Y se fueron a una expedición, ¿a dónde? Fue la Nevada de Toluca. Es que con tantos concursos ya no me... famosos. No, es que en realidad sí hemos ido a muchos lugares debido a los premios y pues con tantos nombres y tantos concursos pues sí se te confunden.
En ese fuimos al Nevado de Toluca, pasamos a la primera, es decir, la primera etapa, y fuimos al Nevado de Toluca. Fue muy padre la experiencia, sí. Que se fueron con Carla Willock, que es, digamos, ese concurso, los ganadores son los que se van a la Antártica. Uh-huh. Ustedes llegaron a ser semifinalistas y se fueron al Nevado de Toluca, pero en compañía de esta persona, que es la única mujer que ha llegado a los 7 picos más altos del mundo. Uh-huh. Y es una experiencia de vida porque ella también les comparte mucha de esa sabiduría, ¿no? Uh-huh. No crean que van y se sientan y hacen un día de campo, no. Uh-huh. Tiene que ver también con la sustentabilidad, es como un curso, ¿no? Es como uh-huh. un mini curso. Bien, el Premio Nacional Amanda Rimoch a la Educación Ambiental, que tuvieron el cuarto lugar nacional. A ver, cuéntenme, Amanda Rimoch, que es un concurso muy conocido. Ajá, y este fue la premiación en el Museo de Antropología e Historia. Y hubo muchísimas escuelas, entonces los primeros lugares sí fueron de lugares en los que en los problemas, o sea, se ocupan en toda obvios. La comunidad. Ok, ya nos hablaron de COSE y ahorita actualmente están concursando para un premio que difundimos nosotros aquí en DGSTV. Y que es muy importante, y que si ganan se van a, bueno, ahí, supongo que están muy emocionados. Cuéntenos, es el premio Sayer, que tiene que ver, obviamente, con sustentabilidad. A ver, cuéntenos. Bueno, pues, ese concurso en el que si ganamos iríamos a Arabia. A los Emiratos Árabes, sí. Así es. Entonces, sí, está muy emocionante eso, porque ya con todo el esfuerzo que hemos llevado y como sí le hemos ido dando seguimiento, espero que haya suerte. No, bueno, y mucho trabajo, ¿verdad? Sí. También, pero además me encanta, Valeria dice, es que hemos ido a tantos, que ya ni me, hemos ido a tantas premiaciones que ya no me acuerdo de qué ganamos en ese concurso, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho. Antes de irnos rápidamente, vamos a empezar con Ana de este lado, para los saludos hacia la cámara, por favor. Ya sé que ustedes ya son famosos, ya salieron en el 13 y todo, pero por favor, a la comunidad estudiantil de secundarias técnicas vamos a enviarle muchos saludos. Ana, por favor. Muchos saludos a los estudiantes de la secundaria técnica 35 y sobre todo a los maestros que nos ayudaron. Estamos muy agradecidos con ustedes y estamos aquí gracias a ustedes y nuestro esfuerzo espero que sea válido. Hola, antes que nada quiero también darles las gracias a todos los compañeros de la escuela por apoyarnos a llegar a donde hemos estado hasta ahorita porque no pudimos hacerlo solos, todo el plantel colaboró con esto y es un gran orgullo estar representando una escuela la cual ha ganado por su esfuerzo y por también el compañerismo que se ha dado en estos proyectos, muchas gracias. Bueno, pues un saludo primeramente a toda la comunidad estudiantil de la Técnica 35, ya que desde el niño más pequeño que haya aportado una botella nos apoyó mucho en esa cuestión, a todos los maestros que nos apoyaron a diseñar todos estos proyectos que tenemos aquí, que nos orientaron, que nos ayudaron a hacerlos y pues básicamente a toda la comunidad escolar. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo a todos nuestros nuevos compañeros que como estamos empezando el año, pues han cambiado muchos y a todos los nuevos maestros que tenemos y a los que han ido colaborando con nosotros desde un principio, pues sí, porque si no, sin su ayuda, aunque nosotros tuviéramos las ganas y ellos no hubieran empezado a hacer estos proyectos, no, nunca se hubieran logrado. Bueno, pues un saludo a toda la comunidad estudiantil, a todos los maestros sobre todo, muchísimas gracias por todo el apoyo, por cada botellita, fue una experiencia muy muy grande, muy muy bonita todo, gracias, también gracias por enseñarnos tanto, no solo les agradecemos de lo del proyecto, sino por todo lo que nos han dado en estos 3 maravillosos años, muchas gracias. Muy bien, y ya decía Valeria, pues las siguientes generaciones, muy importantes los de primero, ¿verdad? Porque así iniciaron ustedes y hay que continuar con la labor. Entonces, y también un agradecimiento a el vivero de la delegación Gustavo Madero, al Centro Verde Escaposalco y a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, que los han apoyado también en varios de estos proyectos.
Bueno, pues esto fue nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 35. Que nos vinieron a platicar de este proyecto, que ahora, a ver, diría Valeria, ya me confundí, ¿ahora cómo se llama este año? Movieco 35, Nuestra Huella Ecológica. Ok, muy bien, pues nosotros nos despedimos, no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Yo soy Alma Rangel y como siempre agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y a todos mis compañeros que nos estuvieron apoyando en la producción el día de hoy. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Yeah.